5 de la tarde, 24 minutos. Seguimos aquí acompañándote. Y bueno, son amigos. Ya, ellos son amigos de la casa. Yo los quiero mucho. Y la verdad que me alegro de verlos. Así que les está yendo tan bien. Y con presentaciones y muchísimas cosas. Estos chicos que llevan 100 notas ya. Dios mío. Les digo recién, chicos, están muertos. Sí, están agotados. Los chicos de Puris, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué lindo tenerlos acá. Están, ¿han descansado hoy? Sí, hoy estamos. Hoy quedan ahí, necesario, sí, necesario, claro. Porque claro, con mucha movida, preparándose para este viernes, que cuenten un poquito a la gente, ¿qué va a pasar este viernes? Sí, buenas tardes Belén, un gusto estar acá en tu programa y un saludo para toda tu audiencia. Venimos a invitarlos, como decías, para el viernes 18, sí, a partir de horas 21:30, este espectáculo que presentaremos en el Teatro Alberdi, que lo llamamos Puris en concierto. ¡Epa! Así que, y bueno, va a tener todo el color de lo que representa la cultura y la música andina. Y toda la fiesta que ponen ustedes, que es buenísima, es muy linda. Vamos a estar acompañados por artistas nacionales y de acá de Tucumán, así que para nosotros muy importante, porque van a formar parte también ellos lo que es nuestro primer DVD en vivo. Tal cual, y que ha llevado esfuerzo, sacrificio. Sí. Y hablando de esfuerzo y sacrificio, los Puris, ¿hace cuánto tiempo que están juntos? ¿Cuándo se forma? Y hace 4 años, cuatro, por eso años. Justamente tomamos como motivo esto de este año cumplir los 4 años, sí. Y bueno, venimos recorriendo diferentes escenarios y la verdad que llevando nuestra propuesta, que en un principio la habíamos planteado de mostrar y hacer conocer a diferentes ritmos, sí, de que no era muy escuchado, y bueno, y acá estamos, la verdad siempre nos ponemos desafíos nuevos, y esta vez el Teatro San Martín con la grabación para nosotros que va a quedar para toda la vida. El Teatro Alberdi. No nos mandemos a otro lado porque si se nos va a complicar, va a ir gente al aire y va a decir, ¿los Puris dónde están? ¿Dónde están? Sí. Y en estos 4 años, ¿no? Todos son de diferentes lugares, ¿de dónde? ¿De Perú? Ahí se van a ir presentando, sí, los chicos. A ver, ¿cuáles son los integrantes y de dónde somos? Empecemos por bueno, acá. Luis Espesúa de Perú. De Perú, ahí está. Bueno, bien. Soy Roberto Calizal, encargado del charango de la calle de Tucumán, pero de padres bolivianos. Ahí está, de padres bolivianos. ¿Por aquí? Yo, Luis Tejerina, de Jujuy, y soy el bajista y el director musical. Esa, este es el que tiene el poder. Tan chiquito y los manda a todos. Juan Cruz Carrión, de Tartagal Salta. Es todos de diferentes lugares, sí, por allá. Antonio Castro, de Tartagal. De Tartagal. Sí. Juntos nos preguntan por qué hacer un grupo acá en Tucumán con el estilo andino, sí, obviamente uno arma un grupo, agrupaciones de folclore. Y es justamente por esto, por la donde nacimos, la descendencia, nuestro papá, por ejemplo, él es de Bolivia, mi papá es de Perú, ellos tienen mucha influencia cerca de lo que llega la música y el amigo de Jujuy, así que eso es lo que nos llevó, eso que mamamos desde chicos, que es la música andina. Pero sí, aparte los vemos y son todos de diferentes lugares, sí, bien las raíces son lógicas, pero también todos diferentes edades, ¿no? Y sí, eso también, sí, está bueno, es una unión de diferentes generaciones, sin decirle a uno más viejo que el otro, sino que voy a que se puede formar algo que, bueno, le decimos, a que se puede formar algo que también tiene un condimento distinto, sí, porque sí, por ahí la visión que tienen ustedes a la visión que tiene él puede ser muy diferente, sí, sí, y eso enriquece, creo yo. ¿Cómo llegan a juntarse? Y llegamos a juntarnos porque nos conocíamos, estábamos en diferentes grupos y nos conocíamos y siempre salía la charla en Peña, ¿no? Y bueno, coincidíamos en esto de la música andina. Sí. Y de ahí un día los convoqué yo para ver que armemos un grupo que hagamos exclusivamente música andina y comenzar a mostrar y trabajar sobre eso. Y así lo logramos formar y les pusimos en un comienzo Caminantes, sí, porque veníamos de diferentes grupos en el camino de la música. Y después lo llevamos a lo que es la lengua quichua, que es la madre de esta cultura, y salió Puri, que y Puri, salió que en lengua quichua significa caminante. Y después se encontraron con Gonzalo Zoraire, que está ahí filmando, que los está explotando. Él agarra y te lleva, pero es así. Gonzalo se apropia, digamos, de algún artista y los lleva por todo el país. La verdad que un buen representante, mi amigo Gonzalo, sí, él maneja la prensa, la difusión y todas las cosas de una manera, como nadie, hay que decirlo, que trabaja muchísimo. ¿Cuáles son en estos 4 años, esos escenarios que realmente les ha dado placer presentarse? Y hay escenarios que la verdad tienen su mística, ¿no? Por ejemplo, siempre nosotros decíamos, ¿cuándo iríamos a estar en un festival nacional? Y bueno, logramos estar en este Festival Nacional de Famella, donde
sorpresivamente nos dieron la empanada de oro. Claro, sí, así sí. Que para nosotros fue una grata sorpresa y eso nos dio la suficiente energía para seguir trabajando y apostando por esto. Después recorrimos donde nos descubrió el amigo, la Peña Patria. Sí, ahí nos descubrió. Deja de robar con la Peña Patria. Así que la verdad que es muy importante porque el espacio que le da desde su peña a los grupos tucumanos, sí. Se muestran y se descubren muchos talentos de tucumanos. Muchos artistas. Y después este año tuvimos lo que es el Festival del Queso, sí. Y siempre nosotros haciendo teatros, por eso por ahí me confundí el nombre, porque siempre hacemos cinco birdas, sí. En Teatro San Martín, que cerramos el año pasado. Y también decíamos, ¿cuándo íbamos a estar en Atahualpa? Porque pasábamos por ahí y este año se nos dio, así que creo que fuimos coronando de poquitito cosas que impensadas. La verdad que han ido desde poquito subiendo y tienen muchas cosas. Y ahora hace poquito estuvieron grabando un video. Así es, un videoclip que es un tema de Alfredo Tejerina, una composición de él, y lo grabamos en el viaducto de Saladillo. Sí. Sí, 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 la verdad que nos gustó mucho por el... Uno, porque es un monumento histórico. Y creo que actualmente es el único que hay en toda Latinoamérica y vimos que charlando con la gente hay muchos que no tenían referencia, no conocían, entonces era la oportunidad como para hacer este video y de paso la gente vaya teniendo referencia de los lindos lugares que tenemos. Seguro, que son muchísimos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo les llevó la filmación? Hicimos una filmación durante el día sábado, que son de los caporales, ¿sí? Todos chicos bailando. Que convocamos y pensábamos que iba a ir 50 y han ido como 140. ¡Qué lindo! ¡Mejor! Sí, vinieron a la Academia de Rosario de la Frontera, sí. De Tafí del Valle, de Lule, de diferentes lugares. La verdad que, de Bellavista, y la verdad que nos sorprendió y cuando vimos que estaban todos juntos, porque en el momento se hizo la toma individual a cada academia y después sí. Todos juntos y eran... Era una fiesta. De sí. Qué lindo. Estaba qué lindo. Ávido de saya y era la oportunidad para bailar. Sí, ahí se metieron a bailar ustedes también, me imagino. Claro, yo veo eso y nomás en el medio, sin problema. Bueno, vamos a seguir hablando con los puris, pero quiero escucharlo, ya que veo tanto instrumento y tanta cosa. Vamos a disfrutar. Vamos a hacer un huayno. Perdón. Y este es un huayno que está en el trabajo, que realizaron uno de los referentes que son para nosotros en la música, que son los carcas. Sí. Está en el trabajo que hicieron en el año 1992, que se llamó Canto a la Mujer del Pueblo, y el tema se llama Purrunas. Ahí está. Thank you.
a mí me encanta. Yo, ustedes saben, yo soy fanática de los puris, que son buenísimos. Y estaba viendo, ¿qué es todo eso? ¿Firmas de quién? Ah, la guitarra. Una vez nos firmó Abel Pintos, el Festival de Monteros, sí. Y Jorge Rojas. También. Ah, vamos llenando la guitarra de firmas. Está bueno. Eso, mirá, digo, ¿qué le pasó a la guitarra? La de Cuti se borró. Ah, pero vamos a tener que buscar otra forma. Este CD, ¿cuántas canciones contiene? El Sentimiento Andino está formado por 12 temas, sí. En los cuales 3 temas son composiciones de Alfredito, sí. Y después los otros temas eran de, buscamos a compositores también ritmos, uh-huh. Que no eran, por ahí encontramos en el CD el ritmo de Tuntuna, Cantus, Calullos, que no son muy familiarizados acá porque ya conocen mucho la Salle, el Tinto, uh-huh. Guay, sí. Entonces queríamos nosotros mostrar esa otra porque el folclore andino es muy rico y muy variado, entonces queríamos, no logramos plasmar todos los ritmos, pero algunos, y bueno, entonces, bueno, van a ver más trabajos discográficos, sí, y lógicamente en eso uno va poniendo lo que más le gusta. Sí. Pero en esto deben estar los más importantes. Sí. ¿Los referentes de ustedes quiénes son? Y para todos nosotros, sí, el referente, los Carcas, sí, como primero, después el grupo Omiyapu de Chile, uh-huh. Uno, por lo menos en mi caso, mucho de ellos. La Proyección es otro grupo que fueron alumnos de los Carcas en, sí, momentos. Así que bueno, y bueno, otros chicos que tienen como referentes. Calamarca. Ahí está. Sí, todo. Así que ¿Y cómo se ven para el verano? ¿Qué se viene? ¿Ya hay algunos planes, proyectos? Sí, ahí el amigo Gonzalo está trabajando, así que ya... Vení, Gonzalo, te hago la entrevista. Bueno. ¿Qué viene para...? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, diosa? ¿Todo bien? Bien, gracias por el espacio siempre, amiga, y gracias. Bueno, agradecerte. Y estamos trabajando después del Alberdi, hacer 30, 40 shows en el interior... Ir pueblo por pueblo llevando la música. 30, 40 shows. Sí. Prepárense. Ya se nos largó el hilo, va a explotar durante todo el verano, ya lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos que llegar de otra manera a la gente, porque seguro, no tenemos muchas puertas abiertas en los festivales. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el tema? Y hay algunos, son pocos productores que están siempre con. Tiene que ver con la cuestión de que están los mismos productores ese año, entonces se manejan otras carteleras y, uh-huh, por ahí no se le da tanto espacio a los nuevos valores. Claro. Y una lástima. Que uno vaya a dejar de golpear puertas. No, así que vamos a buscar la. Hasta seguimos siendo independientes y bueno, y son pocos los festivales que nos han dado el espacio que realmente se pero merece. Pero eso es ahora, ¿no? Tiempo al tiempo, sí, seguramente sí. Con el trabajo duro y obviamente cuando uno es talentoso y no baja los brazos, las puertas se empiezan a abrir. Después solitos se empiezan a llamar por teléfono. Sí, vamos a hacer un trabajo de hormiga. Vamos a hacerlo como tiene que ser. Trabajo de hormiga y no esperar a los festivales tampoco. No, pero... seguro, pero sí no dejar de pero vamos a ir de la Cocha hasta las Trancas y sí, hasta Colorado del Valle. Sí. Ahí está, me gusta entonces. Sí. ¿Quiénes son los invitados que van a tener este viernes? Este viernes nos van a acompañar Paola Arias, que viene de Salta. Sí. Naime, que viene de Santa Fe. De Rosario. Así, y de acá de Tucumán, Los Puesteros. Karen Abraham, que es una niña que hace bueno, pop, sí, pero nos animó a hacer un poco el estilo nuestro. Sí. Héctor Saleme, y también la agrupación Taipiñán, que ahí vamos a recrear esa noche lo que son las sicuriadas. Allá en la zona de la Puna. Ajá. Le cuento, las sicuriadas son un grupo de intérpretes que ejecutan estos instrumentos. ¿No son de viento, sí, solamente? Solamente de viento, son 50 o pueden ser 100, los intérpretes, cada uno con su instrumento, sí, y hacen una. Suenan en forma. Exactamente. Qué lindo. Así como tocamos el primer tema con los pollos, sí, tocamos, pero con. Claro. Así que bueno, esta agrupación vamos a hacer una representación de lo que son las costumbres allá de esto, sí, que se utiliza mucho para los carnavales, para las fiestas de algún santo en especial, así, sí, que bueno, una forma de ir mostrando y conociendo, que la gente conoce cómo es la parte de la cultura de allá. Y aparte, bueno, va a ser un show que va a estar increíble, pero me encanta que tantos artistas como Los Puesteros, como Karen, Naime, bueno, aparte en lo particular son todos amigos, como Héctor Saleme, que se sumen realmente, sí, y va, sí, a ser variadito.
¿Cuánto va a durar a todo esto el show? Calculamos que nosotros tenemos 4 horas y media. Porque nos subís a uno y después ninguno se quedó acá. Me dijiste 4 temas y después no sé cómo hacer. ¿Cuánto? 2 horas y cuarto, 2 horas y media, seguro. Que... más o menos, y ponele unas 3. 21 a 15 tiene que estar la gente en el teatro. 21 a 15. En el Alberdi, sí. Tienen que estar en teatro. Porque a las 21 a 30 cerramos todo y empieza el show. Sí, bien. Está bueno. El teatro que una vez comienza la función no puede haber ingresos, así que pedimos gracias a Dios mucha gente ya ha participado, así que vamos a estar bien acompañados. ¿Dónde compramos las entradas? Y ahora ya en el teatro, en tarjeta que está en 8.35. Sí, ¿qué tarjeta es? Tarjeta de subcrédito. Subcrédito, perfecto. Así es, ahí en el teatro la tarjeta de subcrédito, si no, entrando al portal de ACB Folklore, si es que les queda alguna ya. ¿En ACB Folklore pueden también? Sí, pueden con tarjeta también. Perfecto. En subcrédito, 6 cuotas sin interés. Ah, está buenísimo. Sí. Pero te digo que es, por lo que van contando va a ser un show interesante para no perdérselo y con tantos artistas. Un gol, chicos. Esto es de Charlie, que él deja la computadora prendida. Alguien hizo un gol y ahí te tengo. Bueno, evidentemente va a ser más que divertido. ¿Saben cuál va a ser el orden? ¿Cómo van a estar los artistas? ¿Tuvieron la oportunidad ya de encontrarse con cada uno de ellos? Estuvimos la semana pasada con Karen Abraham, con Héctor Saleme. Sí. Y bueno, esta semana que tenemos el último ensayo general, el jueves, supongo que van a ir los chicos de los puesteros, y ya he mandado los audios a los chicos nacionales que nos dieron el ok, que está bien. Bueno, está bueno, porque la verdad vienen todos de diferentes lugares, sí, pero eso también le da como algo más importante al show, que vengan tantos artistas, eso lo logra que lo... Cajita de madera. Él, es así. Va a tocar Cajita de Madera en Andino. Sí, Andino, sí. Y aparte, está más loca Naime. ¿La conocen ya? Se van a divertir mucho con Naime. Ella ya estuvo promocionando todo ahí por videos en vivo a través de las redes sociales. Un agradecimiento, digamos, un saludito de usted. Así que, ¿lo vieron? Sí, y no me traten de usted porque me hacen sentir como si tuviera 150 años. Qué cosa. Bueno, hagamos la invitación entonces. Por otro lado, ¿ya estamos en Spotify? Sí, desde el domingo. Desde el día domingo, sí. O sea que nos buscamos como Puri, sí. Y ahí podemos descargar las canciones y tenerlas ahí en el celular. Todo. Lo cual es, bueno, van creciendo un montón, la verdad. Me encanta. Hagamos la invitación. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde compramos las entradas? Todo. El viernes 18 de noviembre a partir de las 21:30 lo esperamos ahí para este espectáculo Puri en concierto en el Teatro Alberdi. Así que va a haber invitados y las anticipadas las pueden conseguir en el teatro, en tarjeta de suplente o entrando al portal de ACB Folklore con el amigo Gonzalo. Y todos vamos a ir, porque todos vamos a estar diciendo presente con todos ustedes que los queremos mucho y que son talento. Bueno, cerramos con música. Así es, vamos. Yo me voy a correr porque después me invaden todos, se me parecen 20 instrumentos. Así que bueno, los chicos de Puri, acompañándonos aquí en esta tarde en acción, no pueden dejar de disfrutar este espectáculo. Viernes 18 de noviembre, 21 a 30 horas, en el Teatro Alberdi. Vamos a hacer el tema que vamos a presentar esa noche, el videoclip de Los Caporales. Y bueno, para compartir con toda tu audiencia. Ahí va.
chicos de Purij acompañándonos aquí en la tarde de En Acción.